Sobrevolamos la tierra indígena de Xingú, un área protegida de más de 2.600.000 hectáreas de superficie atravesada por el río Xingú, uno de los mayores afluentes del Amazonas. Aquí viven 16 etnias sometidas a una fuerte presión por el avance de las infraestructuras, como las carreteras o las plantas hidroeléctricas, y la depredación medioambiental de las grandes explotaciones agropecuarias. Los ríos son uno de los principales indicadores de la salud medioambiental aquí en la región amazónica. De hecho, los pueblos indígenas se establecen en sus márgenes para usar su agua y alimentarse de sus peces. Y son justamente ellos, los indios, los que vienen alertando de que la situación se está degradando progresivamente. Varias organizaciones han alertado en los últimos meses de que la deforestación en el Amazonas ha vuelto a repuntar, mientras el gobierno de Brasil asegura lo contrario, que en el 2014 la deforestación ha caído en picado. Pese a todo, este mapa interactivo muestra cómo la presencia de los indios ha protegido este territorio y lo ha convertido en un santuario contra la deforestación. Indigenous people play a vital role in the fight against climate change because they are incredibly effective at protecting their forest. And that protection means that the forest remains as a carbon sink, that is, it stores CO2 from the atmosphere, and it's not deforested, which releases CO2 in the atmosphere, exacerbating climate change. Aquí pueden ver una comunidad de indios Yutya que en los últimos años vienen sufriendo los efectos del cambio climático. La presión en sus tierras también ha limitado sus movimientos en la selva que los rodea. Cuando ellos andan en el mato con los hijos, ¿no? Ellos van enseñando varias cosas. Esto aquí es un remedio, esto aquí es de comer, esto aquí el macaco come, a gente usa para caçar, ¿no? Entonces, cuando ellos dejan de andar en el mato, ¿no? Cuando ellos andan en el mato, también esos conocimientos dejan de ser transmitidos, ¿no? Los principales estudios publicados sobre la espinosa cuestión de la delimitación territorial de los indios amazónicos concluyen que aquellas comunidades que consiguen el reconocimiento de sus derechos sobre sus tierras contribuyen más y mejor a la lucha contra el cambio climático global. CNN, Francho Barón, Tierra Indígena de Xingú, Brasil.